Muy buenas noches tengan todos ustedes mis queridos amigos Mis queridas amigas Y por supuesto, claro que sí, todos ustedes los que están en medio Bienvenidos más a una vez más a este Tu programa favorito El círculo de lectura Y estamos aquí Para continuar con el Señor de los Anillos. Las dos torres por J.R.R. R. Tolkien. Y nos quedamos en el capítulo 10. La voz de Saruman. Muchas gracias a ti por venir. <coughs> Atravesaron la ruinosa galería y desde un montículo de piedras contemplaron la, rota osc la roca oscura de Ortnak, Con numerosas ventanas. Una amenaza más en la desolación de alrededor. Ahora, el agua se había retirado casi del todo. Aquí y allá quedaban algunos charcos sombríos, cubiertos de espuma y desechos, pero la mayor parte del ancho círculo era de nuevo visible. Un desierto de fango y escombros de piedra, de agujeros ennegrecidos, de columnas y pilares que se tambalean como, como ebrios. Al borde de este tazón en ruinas se veían vastos montículos y pendientes, Ay, Perdón. como cantos rodados acumulados por un huracán. Y más allá del valle, más allá, el valle verde se internaba serpenteando entre los brazos oscuros de las montañas. Del otro lado de la desolada llanura, vieron unos jinetes que venían del norte y se acercaban a Ortnac. Son y de y sus hombres, dijo Legolas. Vayamos a su encuentro. —Pisad con prudencia, dijo Merry. Hay piedras flojas que pueden darse vuelta y arrojaros a un pozo si no tenéis cuidado. Recorrieron lo que antes fue el camino que iba de las puertas de Or Ortnac. Avanzando lentamente, pues las dosas estaban rajadas y cubiertas de lodo. Los jinetes, al verlos acercarse, se detuvieron a esperarlos a la sombra de la roca. Gandalf se adelantó y le salió el encuentro. Bien, Barbul y yo hemos mantenido una conversación muy interesante y hemos trazado algunos planes, dijo. Y todos hemos gozado de un merecido reposo. Ahora hemos de ponernos otra vez en camino. Espero que también tú. ¿Y tus compañeros hayáis descansado y recobrado las fuerzas? Sí, dijo Merry. Pero nuestras discusiones comenzaron y acabaron en humo. Sin embargo, en relación con Saruman no estamos tan mal dispuestos como antes. ¿De veras? dijo Gandalf. Pues bien, yo no he cambiado. Me queda algo pendiente antes de partir. Una, vista de una visita de despedida a Saruman, peligrosa y probablemente inútil, pero inevitable. Aquellos de vosotros que lo deseen pueden venir conmigo. Pero cuidado, nada de bromas. Este no es el momento. Yo te acompañaré, dijo Gimli. Quiero verlo y saber si es cierto que se parece a ti. Y cómo harás para saberlo, señor enano, dijo Gandalf. Saruman puede mostrarse parecido a mí. <susurra> A tus ojos, si conviene a sus designios. ¿Y te consideras bastante perspicaz como para no dejarte engañar por sus ficciones? En fin, ya veremos. Quizá no se atreva a presentarse al mismo tiempo ante tantas miradas diferentes, pero he rogado a los Ents que no se dejen ver. Y puede ser que así consigamos que salga. ¿Cuál es el peligro? Preguntó Pipín. Que nos acribilla flechazos y arroje fuego por las ventanas, o acaso puede obrar un sortilegio desde lejos. La última hipótesis es más verosímil. Si llegáis a sus puertas desprevenidos, dijo Gandalf, pero nadie puede saber lo que es capaz de hacer o de intentar. Una bestia salvaje al corralada siempre es más peligrosa, y Saruman tiene poderes que ni siquiera sospecháis. Cuidaos de su voz. Llegaron a los pies de Ordnak. La roca negra relucía como si estuviese mojada. Los aristas de las facetas eran afiladas, parecían talladas hacia poco. Algunos arañazos y esquirlas pequeñas como escamas junto a la base. Eran los únicos rastros visibles de la furia de los entes. En, en la cara oriental, en el ángulo formado por dos pilastras, se abría una gran puerta, muy alta sobre el nivel del suelo, y más arriba una ventana con los póstigos cerrados, que daba un balcón cercado para una balaustrada de hierro. Una ancha escalera de veintisiete escalones, tallada por algún artífice desconocido en la misma piedra negra, conducía al umbral. Aquella era la única entrada a la torre, pero muchas troneras de antepecho profundo se abrían en los muros casi verticales y espiaban como ojos diminutos desde lo alto de las escarpadas paredes. Al pie de la escalera, Gandalf y el rey se apearon de las cabalgaduras. Yo subiré, dijo Gandalf, y he estado otras veces en orden que conozco los peligros que corro. Y yo subiré contigo. Oh, dijo al rey, soy viejo y ya no temo ningún peligro. Quiero hablar con el enemigo que tanto mal me ha hecho. Eomer me acompañará y cuidará que mis viejos pies no vacilen. Como quieras, dijo Gandalf. Aragorn irá conmigo. Que los otros nos esperen al pie de la escalinata. Oirán y verán lo suficiente si hay algo que ver y oír. No, protestó Gimli. Légolas y yo queremos ver las cosas más de cerca. Somos aquí los únicos representantes de nuestras razas. También nosotros subiremos. Venid entonces, dijo Gandalf. Y al decir esto empezó a subir, con Teoden al lado. Los jinetes de Rohan permanecieron inquietos en sus cabalgaduras, a ambos lados de la escalinata, observando con miradas sombrías la gran torre, temerosos de los que se pudiera acontecerle a Teoden. Merry y Pippin se sentaron en el último escalón, sintiéndose a la vez poco importantes y poco seguros. Media milla de fango de aquí hasta la puerta, murmuró Pippin. Si pudieras correrme otra vez hasta el cuarto de los guardias sin que nadie me viera. ¿Para qué habremos venido? Nadie nos necesita. Gandalf se detuvo ante la puerta de Horna y golpeó con ella con su vara. Retumbó con un sonido cavernoso. Saruman. ¡Sarahuman! gritó con una voz potente e imperiosa. ¡Sarahuman! ¡Sal! Durante un rato no hubo ninguna respuesta. Al cabo, se abrieron los postigos de la ventana que estaba sobre la puerta, pero nadie se asomó al vano oscuro. ¿Quién es? dijo una voz. ¿Qué deseas? Teoden se sobresaltó. Conozco esa voz, dijo, y maldigo el día que la oí por primera vez. Ve en busca de Saruman, ya que te has convertido en su lacayo, grima, lengua de serpiente, dijo Gandalf, y no nos hagas perder más tiempo. Y la ventana volvió a cerrarse. Esperaron. De improviso, otra voz habló, suave y melodiosa. El sonido mismo era ya un encantamiento. Quienes escuchaban incautos, aquella voz rara, ¿Ves? rara vez eran capaces de repetir la palabra que habían oído, y si lograban repetirlas, es quedaban atónitos, pues parecían tener poco poder. Solo recordaban las mes de las solo recordaban, las más de las veces, que escuchar la voz era un verdadero deleite, que todo en cuanto decía parecía sabio y razonable, y les despertaba en instantánea simpatía, el deseo de parecer sabios también ellos. Si otro tomaba la palabra parecía por contraste torpe y grosero, y si contradecía la voz, los corazones de los que caían bajo el hechizo se encendían de cólera. Para algunos el sortilegio sólo persistía mientras la voz hablaba. Ah, mientras la voz les hablaba a ellos, y cuando se dirigía a algún otro, sonreían como si hubiesen descubierto los trucos de un prestidigitador, mientras los demás seguían mirando boqueabiertos. A muchos, el mero sonido bastaba para cautivarlos. A quienes sucumbían a la voz, y en quienes sucumbían a la voz, el hechizo persistía aún a la distancia, y seguían oyéndola incesantemente, dulce y susurrante, y a la vez persuasiva. Pero nadie sin un esfuerzo de voluntad, y la inteligencia podía permanecer indiferente, resistirse a las súplicas y a las órdenes de aquella voz. -¿Y bien? -preguntó ahora con dulzura. -¿Por qué habéis venido a turbar mi reposo? ¿No me concedéis paz, ni de noche, ni de día? El tono era de un corazón bondadoso, dolorido por injurias inmerecidas. Todos alzaban los ojos, asombrados, pues ahora más había aparecido sin hacer ningún ruido. Y entonces vieron ahí, asomada al balcón, la figura de un anciano que los miraba. Estaba envuelto en una amplia capa de un color que nadie hubiera podido describir, pues cambiaba según dónde se posaran los ojos y en cada movimiento del viejo. Tornasol, les decimos aquí en México, no, no sé. Aquel rostro alargado de frente, alta, y ojos oscuros, profundos, insondables, los contemplaba ahora con expresión grave y benévola, a la vez que un poco fatigada. Los caballeros eran blancos. Los cabellos eran blancos, lo mismo que la barba, pero algunas herbas negras todavía se veían alrededor de las orejas y de los labios. Parecido y a la vez diferente, murmuró Gimli. Veamos, dijo la dulce voz. A dos de vosotros os conozco por lo menos de nombre. A Gandalf lo conozco bastante bien como para abrigar una esperanza de que haya venido aquí en busca de ayuda o oh consejo. Pero a ti, Theoden, señor de la marca de Rohan, a ti te conozco por las insignias de tu nobleza, pero más aún por la bella postura que distingue a los miembros de la casa de Eorl, o oh digno hijo de Tengel, del tres veces famoso. ¿Por qué no has venido antes en calidad de amigo? Cuánto he deseado verte, oh rey, el más poderoso de las tierras occidentales. Y aún más en estos últimos años, para salvarte de los consejos imprudentes y perniciosos que te asediaban. ¿Será ya demasiado tarde? No obstante las injurias de que he sido víctima y de las que los hombres de Rohan han sido, hay, en parte, responsables. Aún quisiera salvarte de la ruina que caerá inexorable sobre ti si no abandonas la senda que has tomado. Ahora en verdad solo yo puedo ayudarte. Theoden abrió la boca como si fuera a hablar, pero no dijo nada. Miró primero a Saruman, quien lo observaba desde el balcón con ojos profundos y solemnes, y luego a Gandalf. A su lado parecía indeciso. Gandalf no se inmutó, inmóvil, silencioso, como si fuese de piedra. Parecía guardar pacientemente una llamada que no llegaba aún. En el primer momento los jinetes agitaron y aprobaron con un murmullo las palabras de Saruman. Luego también ellos callaron, como bajo los efectos de algún sortilegio. Gandalf pensaban. Nunca había exhortado a Theoden con palabras tan justas y tan hermosas. Rudas y vaciadas y viciadas por la soberbia, les parecían ahora las pericias de, Gandalf, de las predicas de Gandalf. Y una sombra empezó a oscurecerles los corazones, el temor de un gran peligro. Al final, el final de la marca hundida en el abismo de las tinieblas al que Gandalf parecería arrastrarla, mientras Saruman entreabría la puerta de una salvación, por la que entraba ya un rayo de luz. Hubo un silencio tenso y prolongado. <coughs> Fue Gimli, el enano, quien lo rompió súbitamente. Las palabras de este mago no tienen ni pies ni cabeza, gruñó a la vez que echaba la mano al mango del hacha. En la lengua de Ornak, ayuda es sinónimo de ruina, y salvación significa asesinato. Eso es claro como el agua, pero nosotros no hemos venido aquí a mendigar favores. Paz, dijo Saruman, Y por un instante la voz fue menos suave y un, resplandor flu y, el re y un resplandor fugaz le iluminó los ojos. Aún no me he dirigido a ti, Ghibli, hijo de Gloin, dijo. Lejos está tu casa y poco te conciernen los problemas de este país. No te has vuelto en e envuelto en ellos por tu propia voluntad. De modo que no voy a reprocharte ese discurso. Un discurso muy valiente, no lo dudo. Pero te lo ruego. Permíteme hablar primero con el rey de Rohan mi vecino y amigo en otros tiempos. ¿Qué tienes que decir, rey Teoden? ¿Quieres la paz conmigo y toda la ayuda que pueda brindarte mi sabiduría? adquirida a lo largo de muchos años. ¿Quieres que aunemos nuestros esfuerzos para luchar contra estos días infaustos y reparar nuestros daños con tan buena voluntad que estas tierras pueden reverdecer más hermosas que nunca? Teoden continuaba callado. Nadie podía saber si luchaba contra la cólera o la duda. Eomer habló. —Escuchadme, señor —dijo—, aquí el peligro sobre el cual se nos ha advertido. Habremos conquistado la victoria para terminar aquí, paralizados y estupefactos ante un viejo embustero que se ha untado de mieles la lengua viperina. Con esas mismas palabras les hablaría el lobo de los labreles que lo han acorralado, si fuera capaz de expresarse. ¿Qué ayuda puede ofreceros, en verdad? Todo cuanto deseas escapar de este trance difícil. Vais a parlamentar con este farsante experto en traiciones y asesinatos. Recordar a Teodred en el Vado y la tumba de Hama en el abismo de Helm. Si sí, hemos de hablar de lenguas ponzoñosas, ¿qué decir de la tuya, cachorro de serpiente?, dijo Saruman. Y el relámpago de cólera fue ahora visible para todos. Pero seamos justos, Eomer hijo de Eomun, prosiguió. Otra voz, otra vez con su voz dulce. A cada cual sus méritos. Tú has desarrollado. Tú has descollado en las artes de la guerra y conquistaste altos olores. Pero seamos justos, Eomer, hijo de Eomon, prosiguió otra vez con su voz dulce. A cada cual sus méritos. Tú has descollado en las artes de la guerra y conquistaste altos honores. Mata a aquellos a quienes tu señor llama enemigos y conténtate con eso. No te inmiscuyas en lo que no entiendes. Tal vez, si un día llegaras a rey, comprenderás que un monarca ha de elegir con cuidado a sus amigos. La amistad de Sarah y el polirío de Ornak no pueden ser rechazados a la ligera en nombre de cualquier ofensa real o imaginaria. Habéis ganado una batalla, pero en una guerra, y esto gracias a una ayuda con la que no contaréis otra vez. Mañana podréis encontrar la sombra del bosque a vuestras puertas. Es caprichosa e insensible, y no ama a los hombres. Continuemos. Pero dime, mi señor de Roja, ¿he de ser tildado de asesino porque hombres valientes hayan caído en la batalla? Si me haces la guerra, inútilmente, pues yo no la deseo, e inevitable, es inevitable que haya muertos. Pero si por ello han de llamarme asesino, entonces toda la casa de Eo lleva el mismo estigma, pues han peleado en muchas guerras, atacando a quienes se atrevieron a desafiarlos. Sin embargo, más tarde hicieron la paz con algunos, una actitud sabia e inteligente, te pregunto, rey Teoden, ¿quieres que haya entre nosotros paz y concordia? A nosotros nos toca decirlo. Quiero que haya paz, dijo por fin Teoden, con la voz pastosa y hablando con esfuerzo. Varios de los jinetes prorrumpieron en gritos de júbilo. Teoden levantó la mano. Ay, güey, perdón. Quiero paz, sí, dijo ahora con voz clara. Y la tendremos cuando tú y todas tus obras hayan perecido. Y las obras que tu amo tenebroso, en quien pensabas entregarnos, eres un embustero, Saruman, y un corruptor de corazones. Me tiendes la mano y yo solo veo un dedo de la guerra de Mordor, un dedo de la guerra de Mordor, cruel y frío. Aun cuando tu guerra contra mí fuese justa, y no lo era, porque así fueses diez veces más sabio, no tendrías derecho a gobernarme ni a mí ni a los míos para tu propio beneficio. Aun así, ¿cómo justificas las antorchas del folde oeste? Y a los niños que ahí murieron... Y lapidaron el, cuedro, el cuerpo de Hama... Ante las puertas de Cuernaville, Después de darle muerte... Cuando te vean tu ventana colgando de una horca... Convertido en el pasto de tus propios cuervos... Entonces haré la paz contigo y con Ornac... He hablado en nombre de la casa de Eor Soy tal vez un heredero menor de antepasados ilustres... Pero no necesito lamerte la mano... Búscate entonces... Otros a quienes embaucar... Aunque me temo que tu voz... Haya perdido su magia. Los jinetes de Teoden miraban estupefactos, como si despertaran sobresaltados de un sueño. áspera como el granido del cuervo viejo le sonaba la voz del rey después de la música de Saruman. Por un momento Saroman no pudo disimular la cólera que lo dominaba. Se inclinó hacia la barandilla, como si fuese a golpear al rey con su bastón. Algunos creyeron ver de pronto un ser, una serpiente que se enroscaba para atacar. Orcas y cuervos, y se os aroman. Todos se estremecieron ante aquella horripilante transformación. Viejo chocho, que es la casa de Eorl, sino un cobertizo hediondo donde se embriagan unos cuantos bandidos mientras la prole se arrastra por el suelo entre los perros. Durante demasiado tiempo se han salvado de la horca, pero el nudo corredizo se aproxima. Lento al principio, duro y estrecho al final. Colgaos, si así lo queréis. La voz volvió a cambiar. A medida que Saruman conseguía dominarse, no sé por qué he tenido la paciencia de hablar contigo. Porque no te necesito, ni a ti, ni a tu pandilla de cabalgadores. ¡Ay, perdón! Tan rápidos para huir como para avanzar. Theoden, señor de caballos. Tiempo atrás te ofrecí una posición superior a tus méritos y a tu inteligencia. Te la he vuelto a ofrecer para que aquellos a quienes llevas por el mal camino puedan ver claramente el que te elegiste. Tú me respondes con bravuconadas e insultos. Que así sea. Vuélvete a tu choza. Nótese que están hablando del castillo de oro, güey. ¿eh? Pero tú, Gandalf, de ti al menos me conduelo. Compadezco tu vergüenza. ¿Cómo puedes soportar semejante compañía? Porque tú eres orgulloso, Gandalf, y no sin razón. Ya que tienes un espíritu noble y ojos capaces de ver lo profundo y lejano de las cosas, ni aún ahora querrás escuchar mis consejos. Gandalf hizo un movimiento y alzó los ojos. ¿Qué puedes decirme que no me hayas dicho en nuestro último encuentro? Preguntó. ¿O tienes acaso cosas de qué retractarte? Sarauman tardó un momento en responder. Retractarme, dices. murmuró como perplejo. Retractarme. Intenté aconsujarte por tu propio bien, pero tú apenas escuchabas. Eres orgulloso y no te gustan los consejos, teniendo como tienes tu propia sabiduría, pero en, aqu... pero en aquella ocasión te equivocaste, pienso, tejiversando mis propósitos. En mi deseo de persuadirte, temo haber perdido la paciencia y lo lamento de veras, porque no abrigaba hacia ti malos sentimientos, ni tampoco los tengo ahora, aunque hayas vuelto en compañía de gente violenta e ignorante. ¿Por qué habría de tenerlos? ¿Acaso no somos los dos miembros de una alta y antigua orden, la más excelsa de la Tierra Media? Nuestra amistad sería muy provechosa para ambos. <laughs> Aún podríamos emprender juntos muchas cosas para jurar los males que ajejan al mundo. Lleguemos a un acuerdo entre nosotros y olvidemos para siempre a esta gente inferior. Que ellos acaten nuestras decisiones por el bien común. Estoy dispuesto a negar el pasado, a renegar el pasado por el bien común. Estoy dispuesto a renegar del pasado y recibirte. No quieres que deliberemos. No quieres subir. Tan grande fue el poder de la voz de Saruman en este último esfuerzo que ninguno de los que escuchaban permaneció impasible. Pero esta vez el sortilegio era de una naturaleza muy diferente. Estaban oyendo el tierno reproche de un rey bondadoso o un ministro equivocado, aunque muy querido. Pero se sentían excluidos. Como si escucharan detrás de una puerta palabras que no les estaban destinadas, niños malcriados o sirvientes estúpidos, que, veí, que oían a hurtadillas las conversaciones inteligibles de los mayores y se preguntaban inquietos de qué modo podrían afectarlos. Los dos interlocutores estaban hechos de una materia más noble, eran venerables y sabios, una alianza entre ellos parecía inevitable. Gandalf subiría a la torre, a discutir en las altas estancias de Ornac problemas profundos, incomprensibles para ellos. Las puertas se cerrarían y ellos quedarían fuera, esperando a que vinieran a imponerles una tarea o un castigo. Hasta en la mente de Teoden apareció el pensamiento, como la sombra de una duda. Nos traicionará, nos abandonará y nada ya podrá salvarnos. De pronto Gandalf se echó a reír. Las fantasías se disiparon como una nubecilla de humo. Sarauman, Sarauman, dijo Gandalf, sin dejar de reír. Sarauman, erraste tu oficio en la vida. Tendrías que haber sido bufón de un rey y ganarte el pan, también los magullones imitando a sus consejeros. Ah, pobre de mí, hizo una pausa y dejó de reír. Un entendimiento entre nosotros, temo que nunca llegues a entenderme, pero yo te entiendo a ti, Sarauman, y demasiado bien. Conservo de tus argucias y de tus actos un recuerdo mucho más claro de lo que tú imaginas. La última vez que te visité, eras el carcelero de Mordor, y ahí ibas a enviarme. No, el visitante que escapó por el techo lo pensará dos veces antes de volver a entrar por esa puerta. No lo creo que suba, pero escucha, Saruman, por última vez. ¿Por qué no bajas tú? hay ha demostrado ser menor fuerte que, tus deseos de tu que en tus deseos y tu imaginación. Lo mismo puede ocurrir con otras cosas en las que aún confías. ¿No te convendría alejarte de aquí por algún tiempo? Dedicarte a algo distinto quizá. Piénsalo bien, Saruman. No quieres bajar. Una sombra pasó por el rostro de Saruman enseguida. Se puso mortalmente pálido. Antes de que pudiese ocultarse, todos vieron a través de la máscara la angustia de una mente confusa, a quien repugnaba la idea de quedarse y temerosa a la vez de abandonar aquel refugio. Titubió un segundo, apenas, y todo el mundo ocultó el aliento. Luego, Sara Oman habló, con una voz fría y estridente. El orgullo y el odio lo dominaban otra vez. Si quiero bajar, dijo Burlón, ¿acaso soy un hombre inerme a bajar, ¿acaso un hombre inerme a baja a hablar puertas afuera con los ladrones? Te oigo perfectamente bien desde aquí. No soy ningún tonto y no confío en ti. Gandalf. Los demonios salvajes del bosque no están aquí a la vista, en la escalera, pero sé dónde se ocultan esperando tus órdenes. Los traidores siempre son desconfiados, respondió Gandalf con cansancio. Pero no tienes que temer por tu pellejo. No deseo matarte ni lastimarte, como bien lo sabías, si en verdad me comprendieses, y mis poderes te protegerían. Te doy una última oportunidad. Puedes irte de Ornak en libertad si lo deseas. Esto me suena bien, dijo con ironía Sar Saruman. Muy típico de Gandalf el Gris, tan condescendiente, tan generoso. No dudo que te sentirás a tus anchas en orden y que mi partida te convendría. Pero, ¿por qué yo querría partir? ¿Y qué significa para ti en libertad? Habrá condiciones, supongo. <Susurra> Los motivos para partir puedes verlos desde tus ventanas, respondió Gandalf. Otros te acudirán a la mente. Tus siervos han sido batidos, abatidos y se han dispersado. De tus vecinos has hecho enemigos y has engañado a tu nuevo amo, o has intentado hacerlo. Cuando vuelva la mirada hacia aquí, será el ojo del rojo de la ira. Pero cuando yo digo en libertad, quiero decir en libertad, libre de ataduras, de cadenas u órdenes, libre de ir a donde quieras, a un Mordor, Saruman, si ese es tu deseo. Pero, de que... Pero antes dejarás en mis manos la llave de orna que tu bastón. Quedarán en prenda de tu conducta y te serán restituidos un día, si lo mereces. El semblante de Saruman se puso lívido, crispado de rabia, y una luz roja le brilló en los ojos. Soltó una risa salvaje. Un día, gritó. Si la voz se elevó hasta convertirse en un alarido. Un día. Sí, cuando también te apoderes de las llaves de Baradur, supongo, y las coronas de los siete reyes y las varas de los cinco magos, cuando te hayas comparado, comprado un par de botas mucho más grandes de las que era calzas, un plan modesto. No creo que necesites mi ayuda. Tengo otras cosas que hacer. No seas tonto. Si quieres pactar conmigo mientras sea posible, vete y vuelve cuando hayas recobrado el sentido. Y sácate de encima esa chusma de forajidos que llevas a la rastra, prendida de los faldones. Buenos días, dio media vuelta y desapareció del balcón. Vuelve, Saruman, dijo Gandalf con voz autoritaria. Ante el asombro de todos, Saruman dio otra vez la media vuelta y, como arrastrado contra su voluntad, se acercó a la ventana y se apoyó en la barantilla de hierro, respirando muy agitadamente. Tenía la cara arrugada y contraída. La mano que aferraba a la pesada vara negra parecía una garra. No te he dado permiso para que te vayas, dijo Gandalf con severidad. No he terminado aún. No eres más que un bobo, Saruman. Sin embargo, inspiras lástima. Estabas a tiempo todavía de apartarte de la locura y de la maldad, y ayudar de algún modo, pero elegiste quedarte aquí, royendo las hilachas de tus viejas intrigas. Quédate, pues, más te lo advierto: no te, la, no te será fácil volver a salir, a menos que las manos tenebrosas del éxted este se extiendan aquí para llevarte, Saruman. Gritó y la voz creció aún más en potencia y autoridad. Mírame. No soy Gandalf el gris a quien tú traicionaste. Soy Gandalf el blanco, el que ha regresado de la muerte. Ahora tú no tienes color y yo te expulso de la orden y del concilio. Levantó la mano y habló lentamente, con voz clara y fría. Saruman, Tu vara está rota. Se oyó un crujido y la vara se partió en dos en la mano de Saruman. La empuñadura cayó a los pies de Gandalf. Vete dijo Gandalf. Dijo Gandalf. Saruman retrocedió con un grito y huyó, arrastrándose como un reptil. En ese momento un objeto pesado y brillante cayó desde lo alto con estrépito, rebotó contra la barandilla de hierro en el mismo instante en el que Saruman se alejaba de ella y pasando muy cerca de la cabeza de Gandalf golpeó contra el escalón en el que estaba el mago. La barandilla vibró y se rompió con un estallido. El escalón crujió y se hizo añicos, chisporroteando. Pero la bola permaneció intacta, rodó escaleras abajo, un globo de cristal, oscuro, aunque con un corazón incandescente. Mientras se alejaba saltando hacia un charco, Pippin corrió y le recogió. Mi vida, hoy Canalla y asesino, gritó Eomer, pero Gandalf permaneció impasible. No, no ha sido Saruman quien le ha arrojado, dijo. Ni creo que se lo haya ordenado a alguien. Partió de una ventana mucho más alta. Un tiro de despedida de Maese, lengua de serpiente, me imagino. Pero le falló la puntería. Tal vez porque no pudo decidir a quién odiaba más. A ti o a Sarahuman, dijo Aragorn. Es posible, dijo Gandalf. Magro consuelo encuentran estos dos en mutua compañía. Se errarán entre ellos con palabras, pero el castigo es justo. Si lengua de serpiente sale alguna vez con vida de Ortnak, será una suerte inmerecida. Aquí, muchacho, yo llevaré eso. No pedí que lo recogieras, gritó volviéndose bruscamente y viendo a Pippin que subía la escalera con lentitud, como si transportase un gran peso. Bajó algunos peldaños y, yendo al encuentro del hobbit, te sacó rápidamente de las manos la esfera oscura y le envolvió en los pliegues de la capa. Yo me ocuparé, dijo. No es un objeto que Saruman hubiera elegido para arrojar contra nosotros. Pero sin duda, podría arrojar otras cosas, dijo Gimli. Sí, la conversación ha terminado. Pongámonos al menos fuera del alcance de las piedras. Ha terminado, dijo Gandalf. Partamos. Volvieron a la espalda a las puertas de Orthanc y bajaron la escalera. Los jinetes aclamaron al rey con alegría y saludaron a Gandalf. El sortilegio de Saruman se había roto, y lo habían visto acudir a la llamada de Gandalf y escapar luego escurriéndose como un reptil. Bueno, esto es un asunto concluido, dijo Gandalf. Ahora he de encontrar a Barbol y contarle lo que ha pasado. Se lo habrá imaginado, supongo, dijo Mary. ¿Acaso podría haber terminado de alguna otra manera? No lo creo, dijo Gandalf, aunque por un instante la balanza estuvo en equilibrio. Pero yo tenía mis razones para intentarlo, algunas misericordiosas, otras menos. En primer lugar, le demostré a Saruman que ya no tiene tanto poder en la voz, no puede ser al mismo tiempo tirano y consejero. Cuando la conspiración está madura, el secreto ya no es posible. Sin embargo, él cayó en la trampa e intentó embaucar a sus víctimas una por una, mientras las es otras escuchaban. Entonces, le propuse una última alternativa, generosa por cierto, renunciar tanto a Mordor como a sus planes personales, y reparar los males que había causado, ayudándonos en un momento de necesidad. Nadie conoce nuestras dificultades mejor que él. Hubiera podido prestarnos grandes servicios, pero eligió negarse. Y no renunciar al poder de Orknak. No está dispuesto a servir. Solo quiere dar órdenes. Ahora vive aterrorizado por la sombra de Mordor. Y sin embargo, sueña aún con copiar la tempestad. Pobre loco. Será devorado si el poder del Este extiende los brazos hasta Isengard. Nosotros no podremos destruir a Ordnac desde afuera. Pero Sauron... ¿Quién sabe lo que es capaz de hacer? ¿Y si Sauron no gana la guerra? ¿Qué le harás a Saruman? Yo... Nada, dijo Gandalf. No lo haré nada. No busco poder. ¿Qué será de él, no lo sé? Me entristece pensar que tantas cosas que alguna vez fueron buenas se puedan, se pudran ahora en esa torre. Como quiera que sea, a nosotros no nos ha ido del todo mal. Extrañas son las vueltas del destino. A menudo el odio se vuelve contra sí mismo. Sospecho que aun cuando hubiésemos encontrado en Ornak. Sospecho que aun cuando hubiésemos entrado en Ornak, Habríamos encontrado pocos tesoros más preciosos que este objeto que nos arrojó lengua de serpiente. Un chillido estridente, bruscamente interrumpido, partió de una ventana abierta en lo más alto de la torre. Parece que un piensa como yo, dijo Gandalf. Dejémoslos. Volvieron las ruinas de la, a las ruinas de la puerta. Habían atravesado la alcada cuando bárbol y una docena de ent salieron de la, entre las sombras de las pilas de piedras, donde se habían ocultado. Aragorn, Gimli y Legolas. Los miraban perplejos. He aquí tres de mis compañeros. Barbol dijo, Gandalf, te he hablado de ellos, pero aún no los había conocido. Lo nombró a todos. El viejo Ent los escudriñó largamente y los saludó uno por uno. El último de quien habló fue Legolas. Así que has venido desde el bosque negro, mi buen elfo. Era un gran bosque tiempo atrás. Y todavía lo es, dijo Légolas. Pero nosotros los que habitamos en él, nunca nos cansamos de ver árboles nuevos. Me sentiría más que feliz si pudieras visitar el bosque de Fangorn. Si pudiera visitar el bosque de Fangorn. Apenas llegué a cruzar el Inde y desde entonces no soñó con otra cosa que regresar. Los ojos de Barbol brillaron de placer. Espero que tu deseo pueda realizarse antes de que las colinas envejezcan, dijo. Vendré, si la suerte me acompaña, dijo Légolas. He hecho un pacto con un amigo que si todo marcha bien, un día visitaremos Fangorn juntas. Con tu permiso. Todo elfo que venga contigo será bienvenido, dijo Árbol. El amigo de quien hablo no es un elfo, dijo Legolas. Me refiero a Gimli, hijo de Gloin, aquí presente, mi camote. Gimli hizo una profunda referencia y el hacha se le resbaló del cinturón y chocó contra el suelo. Mmm, mm, ajá. Dijo Bárbol, observando a Gimli con una mirada sombría. Un enano y con un hacha por añadidura. Mm. Tengo buena voluntad con los elfos, pero pides demasiado. Extraña amistad la vuestra. Puede parecer extraña, dijo Legolas, pero mientras Gimli viva, no vendré solo a Fangorn. El hacha no está destinada a los árboles, sino a las cabezas de los orcos. O oh, Fangorn, señor del bosque de Fangorn. Cuarenta y dos descapitó en la batalla. Oh. Vaya, dijo Bárbol. Eso suena mejor. Bueno, bueno, las cosas seguirán su curso natural. Es, inúto, es inútil querer apresurarlas. <laughs> Mensaje recibido, esperando nuevas instrucciones. <laughs> Pero ahora hemos de separarnos por algún tiempo. El día llega a su fin y Gandalf dice que partiréis antes de la caída de la noche y que el señor de la marca quiere volver enseguida a casa. Sí. Hemos de partir ya mismo, dijo Gandalf. Tendré que dejarte sin tus porteros, pero no los necesitarás. Tal vez, dijo Barbol, pero los echaré de menos. Nos hicimos amigos en tan poco tiempo que quizá me estoy volviendo apresurado, como si retrocediera a la juventud quizá, pero lo cierto es que son las primeras cosas nuevas que he visto bajo el sol o la luna en muchos muchísimos años y no los olvidaré. He puesto esos nombres en la larga lista. Los sent los recordarán. Ents viejos como la montaña, nacidos de la tierra. Grandes caminadores y bebedores de agua. Y hambrientos como cazadores. Los niños hobbits, el pueblo risueño, la gente pequeña. Mientras las hojas continúen renovándose, ellos serán nuestros amigos. ¡Buen viaje! Pero si en vuestro país, encantador, en la comarca, tenéis noticias que puedan interesarme, hacedmelo saber. ¿Entendéis a qué me refiero? Si oís hablar de las entes mujeres o si las veis en algún lugar, venid vosotros mismos si es posible. <laughs> -Lo haremos -exclamaron en coro Mary y Pippin, mientras se alejaban de prisa. Barbo lo siguió con la mirada y durante un rato guardó silencio y minando pensativamente la cabeza. Luego se volvió a Gandalf. Así que Saruman no quiso marcharse, dijo. Me lo esperaba. Tiene el corazón tan podrido como el de un ucorno negro. Sin embargo, si yo fuese derrotado y todos mis árboles fueran destruidos, tampoco yo me marcharía mientras tuviera un agujero oscuro donde ocultarme. No, dijo Gandalf. Aunque tú no pensaste invadir con tus árboles el mundo entero y sofocar a todas las criaturas. Pero así son las cosas. Saruman se ha quedado para alimentar odios y tramar nuevas intrigas. La llave de orden la que la tiene él. Pero no podemos permitir que escape. Claro que no. De eso cuidaremos los Sents, dijo Purple. Saruman no, podrá, no pondrá el pie fuera de la roca sin mi permiso. Los Sents lo vigilarán. Excelente, dijo Gandalf. No esperaba menos. Ahora puedo partir y dedicarme a otros asuntos, pero tienes que poner mucha atención. Las aguas han descendido. Temo que unos centinelas alrededor de la torre no sea suficiente. Sin duda hay túneles profundos excavados debajo de Ornak. Y Saruman espera poder ir y venir sin ser visto dentro de poco. Si vas a ocuparte de esa tarea, te ruego que hagas derramar las aguas otra vez, hasta que Isengard se convierta en un estanque perenne, o hasta que descubras las bocas de los túneles, cuando todos los sitios subterráneos estén inundados y hayas descubierto los desagües. Entonces, Saruman se verá obligado a permanecer en la torre y mirar por las ventanas. Ay, güey, perdón. Déjalo por la cuenta de los Ents, dijo Bárbol. Exploraremos el valle palmo a palmo y miraremos bajo todas las piedras. Ya los árboles se disponen a volver. Los árboles viejos, los árboles salvajes. El bosque vigilante lo llamaremos. Ni una ardilla entrará o saldrá de aquí sin que yo lo sepa. Déjalo por la cuenta de los Ents. Hasta que los años en que estuvo atormentando nos hayan pasado siete veces, no nos cansaremos de vigilarlo. Y con esto termina el capítulo de hoy. Capítulo número 10. Llamado La voz de Saruman. Muchísimas gracias a ti por venir a este tu ejercicio de resistencia cultural favorito. Y como el 7, ¿no? Vamos viendo aquí al final de nuestro capítulo. Como el 7 sigue siendo un número que aparece y reaparece tanto en la fantasía. ¿Cómo le podríamos llamar, güey? Eh, como en este tipo de fantasía, ¿no? Eh, bibliográfica, de biblioteca fantástica, pero también en la fantasía de biblioteca religiosa, ¿no? No sé cómo podríamos eh, separar ese tipo de fantasía. ¿Tú qué opinas, güey? Eh, porque tenemos, por ejemplo, libros eh, muy interesantes, porque, porque la neta les tengo que platicar, confesar que me estoy dando la oportunidad de leer el Corán. Está súper interesante, Otto Y, güey, de una manera cero teológica, güey. O sea, creo que está muy interesante cómo lo presentan, punto, güey. Pero, por ejemplo, ¿por qué en ese tipo de fantasía o en ese tipo de, de, de cosmovisión? Tal vez es la palabra correcta. Eh, ¿Por qué, verga, güey? El número 7 es aparece y reaparece tantas veces y se utiliza para. Ejemplificar la perfección. Cuando claramente es un número imperfecto al que les gustan las matemáticas, es un número primo, no se puede dividir entre sí mismo. Entonces es como único a la vez e irrepetible, pero no es múltiplo de muchas cosas. O sea, son desmadre el 7, güey, pero a la vez sí, porque 7 por 3 es 21 y el 21 es. ¿Sí me entiendes? Entonces, bueno, güey, me parece muy interesante cómo los números, la fantasía, la mitología y las cosmovisiones se repiten muy cabrón. ¿Y en qué momento? Tenemos que separar la, la mitología, vaya, ¿no? Como todas estas cuestiones fantásticas de película, llamémosle así. Que por cierto, las películas nuevas están mega mediocres, no mamen. A ver si empiezan a exigir un poquito más y a dejar de consumir basura. Pero bueno. Pero por otro lado, como también aparecen todas estas cosmovisiones, como también de la Biblia, ¿no? Los siete pecados capitales, o qué tienen los cristianos que son siete. Eh, entonces, pues bueno, güey, me parece muy interesante que podamos discutir estas cosas. Me gustaría leerlos en los comentarios. Muchísimas gracias a ti por venir a este tu ejercicio de resistencia cultural favorito. Yo soy Barbitas y te doy a ti las gracias por venir. Muchas gracias, dale like, suscríbete y todas esas mariconadas y nos vemos a la próxima. Chido amiguitos.